Era falso. Caballeros, la hora de salida es a las 2 en punto. A los rezagados se les abrirá expediente. Sargento. ¡Rompan filas! Teniente, un mensaje para usted. El correo dijo que son nuevas órdenes. Sargento, reúna a los hombres. Ha habido un cambio de planes. Este uniforme me queda un poco justo. No puedo moverme. Incluso al general Scott le haría gracia. Te equivocaste de oficio, Jeff. El ejército es el hogar de los tontos y de los héroes. Y yo no soy ninguna de las dos cosas. ¿Qué hacemos con los caballos? No los necesitamos. Desperdicadlos. ¡Vámonos! Gracias por prestarnos los uniformes, muchachos. ¡Señor! 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 ¡No puede dejarnos aquí! ¡No tenemos botas! ¡No tenemos agua! ¡Señor! 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 5 semanas, Tess. Con esta clase de servicio hace que parezca que en Sweetwater tenemos unos grandes almacenes. Eso es, Amos. Eso es. Muchas gracias. Bueno, cuando queráis, muchachos. Cuidado, no te hernies, Jimmy. Solo pueden agarrar 2. ¿Qué hay aquí dentro, Tespon? Bueno, es una sorpresa. ¿Qué clase de sorpresa? Si os lo dijera, ya no sería una sorpresa, ¿verdad? ¿Quieres decir que es para nosotros? Sí, para todos vosotros. Es una especie de recompensa por el duro trabajo que habéis hecho. Bueno, vamos a verlo. No, esperad hasta que estemos en casa. Vamos, Tespon. Sería lo justo, puesto que vinimos a ayudarte. Bueno, supongo que no importa. Vamos, adelante. ¿Qué se caza con esto? Con eso no se caza nada. Eso es un bate de béisbol. Para jugar al béisbol. Es un juego nuevo del que he leído algo y he encargado todo esto para que podáis aprender. ¿Cómo se juega? Bueno, pues no sé exactamente en qué consiste, pero se trata de golpear la pelota con ese bate. ¿Por qué? Para poder correr alrededor de las bases. ¿Para qué? Para puntuar. Cada vuelta que deis es un tanto. ¿Eso es? Golpear pelotas y correr en círculo. Bueno, creo que he olvidado algo, pero... ¿Y la gente se divierte con esto? Sí. Si no queréis jugar, no tenéis por qué hacerlo. Me alegro mucho de que haya llegado, teniente. Este banco no ha sido construido para proteger $200,000 de oro, aunque sea temporalmente. El gobierno le agradece su colaboración, señor. No me hable de esos idiotas de Washington. Lo que no consigo entender es por qué dejaron de transportar el oro de California por barco. Verá, están probando la ruta por tierra porque es más rápida. Y más peligrosa. Tienen que cruzar 3.000 kilómetros expuestos a bandidos y asesinos. Hombres que matarían a su propia madre por 25 centavos. Así que no digamos por $200,000. Bueno, la Russell, Miles y Waddell es la mejor compañía de transportes para esto. Garantiza la entrega desde San Francisco hasta Sweetwater. Nos ocuparemos de que llegue sin novedad a San José. Le sugiero que esperemos hasta esta noche para recoger la entrega. Oh, ese es otro problema. El cargamento no ha llegado todavía. Una inundación a lo largo del río Green les ha retrasado. Bien, ¿y cuándo cree que llegarán?
Sabía que no iba a salir bien. Calla, Stark. El oro llegará dentro de 3 o 4 días. Esperaremos. No me gusta. No vas a decir nada más a menos que llegues a ser tú el jefe. Es un sombrero muy bonito. ¿Y has pagado dinero por eso? Bueno, no lo entiendo. ¿Me dejas darle una mirada? Solo un momento. Hey, tranquilo. ¿Toma? Disculpa, Kid. Oiga, señor. ¿Se llama usted Jet? ¿Nos conocemos? Me parece que sí. Lo siento, pero no me acuerdo. ¿Recuerda cuando montaba un mulo llamado Jeremías mientras araba? ¿Y que solía revolcarse en un riachuelo cuando el calor apretaba? ¿Qué? No puedo creerlo. Por fin has engordado un poco. Y tú por fin has encontrado un trabajo honrado. Muchachos, quiero presentaros a alguien. Este es mi hermano pequeño. Estibador, vagabundo, incluso trabajé en un circo durante un tiempo. He recorrido todo el país. ¿Ha estado alguna vez en Nueva York? Sí, señora. ¿Cómo es? Dígame, ¿es muy grande? Oh, enorme. Hay coches públicos que te llevan a cualquier sitio que quieras. Faroles de gas en cada esquina y edificios los más grandes que he visto en mi vida. Subí a la azotea de uno que mide más de 25 metros de altura. Se podía ver a una distancia de más de 45 kilómetros a la redonda. Hay máquinas que te suben hasta arriba del todo. No hay más que entrar y enseguida estás arriba. Allí voy a ir yo algún día. No olvidéis mis palabras, Nueva York, Filadelfia y todas esas grandes ciudades. Háblenos de su familia, Jed. Kid nunca nos dice nada. Kid nunca habla de nada. Billy se cree que si uno no habla, no está vivo. Nunca la mencioné porque no hay nada que decir. Nuestro padre era un apartero en Virginia, eso es todo. ¿Por qué os separasteis? Nuestro padre hubo una sequía. Le quitaron la granja, no consiguió encontrar trabajo. Nos recogieron unas familias diferentes. Hace casi 10 años. Nunca pensé que le volvería a ver. Por la familia. Nada hay más sagrado. Ningún lazo más fuerte. Por la familia. Por la familia. Porque has mentido al hablar de nuestro padre. No le debes nada a ese hombre. No tenía ganas de hablar de ello. ¿Has olvidado cómo nos pegaba? ¿Cómo pegaba a mamá? Si no se hubiese largado, yo le habría matado. No voy a malgastar mi vida odiándole. Ya ha causado bastante daño. Bueno, parece que te han ido muy bien las cosas. Nunca pensé que llegaría a verte llevando uniforme. Es lo mejor que me ha pasado. Hasta mañana. Oye, Jeff. Mamá estaría muy orgullosa. Si hubiese dependido de mí, habría atracado ese banco y me habría largado hace mucho tiempo. Esa es la diferencia entre Jet y tú. Él es lo suficientemente listo para esperar. Bueno, si es tan listo, ¿qué es lo que va a hacer con su hermano? Ese muchacho puede hacer que nos colguen. Mi hermano es asunto mío. Y si piensas hacerle algo, será lo último que hagas. Thank you.
Bienvenidos a la Escuela de Plata, muchachos. Es el hogar de los más suaves whisky, las cartas más afortunadas y las más hermosas mujeres. Creí que íbamos a comer. A mí me gusta el postre primero. Poneos cómodos, muchachos. ¿Qué? ¿Has visto a esa chica? Dos más de lo mismo. Sí, lo de siempre. Bueno, ¿qué es esto? Comprueben su habilidad y encuentren el guisante. Tienen tres posibilidades contra una, pero para ganar, amigos, es necesario un pequeño desembolso primero. Escojamos. Lo siento. Un momento. Vaya, el guisante debe haberse caído. Me parece que le toca pagar la próxima ronda. Hola, chicos. Hola, muchachos. Oh, Dios, señoras. Bueno, aquí tenemos una pareja. Su hermano nos dijo que os divirtiéramos un poco, pero nosotras tenemos el tiempo contado. La ley dice que las piezas pequeñas hay que devolverlas al riachuelo. Vete el año próximo. Pero creo que haré una excepción contigo, cariñito. Estás perdiendo el tiempo. ¿Tú? ¿Cómo lo has dicho? Le he dicho que te gustan los hombres. ¿Cómo? Bueno, es cierto, ¿verdad? Tienes que probar un poco de esto. Tabernero, dos más. Creo que ha pedido dos. No servimos a sus tipos. ¿Estás sordo? Este tipo es amigo mío. Pues entonces usted tampoco es bienvenido aquí. Sírvanos. Sigamos, chicas. Vamos, muchachos. Conozco un lugar donde nos podremos divertir de lo lindo. ¿Dónde habéis estado? Ya es de día. Hemos celebrado una pequeña fiesta con mi hermano. Debió acompañarnos. Mire a esos muchachos. ¿Qué les pasa? Están completamente borrachos. ¿Cómo lo ha consentido? Buenas noches, Emma. No tengo nada que decir. Han hecho lo que han querido. Solo son unos críos. Tal vez para usted. Hacen el trabajo de un hombre y debería tratarlos como tales. No hay nada malo en divertirse de vez en cuando. Bueno, usted debería haber cuidado de ellos. Lo hice. Los he traído a casa sanos y salvos. Además, cuando se despierten, lo pensarán dos veces antes de volver a probar el whisky. Por lo menos durante un tiempo. Son muy afortunados al tenerla a usted para cuidarles. Una señora guapa como usted podría haber encontrado una vida más fácil. No siga, teniente. Mi madre me enseñó a decir la verdad. Hola, Emma. Vaya. Tú por lo menos has tenido un poco de moderación. Sí, señora. Thank you.
$200,000? En barras de oro. Llegará a Sweetwater en cualquier momento. Todo ese dinero puede causar muchos problemas, señor Foster. Me tendrían que haber avisado. Le aseguro, alguacil, que la agencia Pinkerton tiene mucha experiencia en estos asuntos. Hemos aprendido que la discreción es la mejor protección. Cuanto menos gente lo sepa, menos probabilidad habrá... Yo represento la ley aquí. Mi trabajo es mantener la paz. Y si usted sabe algo que la amenace, hable rápidamente o será mejor que se largue. Se dice que habrá guerra con el sur. Sí, eso he oído. Hemos sabido que hay una banda de forajidos que trabaja para los esclavistas en este territorio. Han atracado varios bancos y algunas diligencias. Todo lo que roban, lo envían al sur para que compren armas y municiones. ¿Cree que van tras el cargamento de oro? Se han encontrado caballos del ejército sueltos a unos 2 días de camino de aquí. Parece que la patrulla que perseguía a la banda cayó en una emboscada. Los indios se habrían quedado con los caballos. He venido para avisar a la escolta de caballería. Ya ha llegado. ¿Le gusta? Esta tela tan bonita acaba de llegar. ¿Qué tal me sienta? Oh, muy bien, preciosa. Tan bonita como un aparillo. Sí, señor, es usted un regalo para la vista. ¿Cómo se llama, preciosa? Déjela en paz. ¿Por qué no cierra el pico? ¿Cómo se llama? Volveré en otro momento. Muy bien. Yo solo quería ser amable. ¡Qué prisa tiene! ¡Déjeme en paz! ¡Venga aquí! ¡Déjeme! No lo intente. Creo que la señorita le ha dicho que la suelte. Te equivocas conmigo, muchacho. No soy el primero. Déjalo, Cody. Venga conmigo, soldado. Vamos. Venga. Siento mucho lo que ha pasado, alguacil. Le doy mi palabra que este hombre será castigado como se merece en cuanto regresemos a Fuerte Laramie. Yo sé lo que pasa con los soldados cuando tienen la oportunidad de ir a un pueblo. Manténgalo vigilado mientras esté usted aquí. Por mí dejaría que se pudriera ahí dentro. Pero para ese trabajo necesito a todos los hombres. Sí, eso he oído. ¿Qué ha oído? Todo el cargamento de oro. Hoy ha llegado un detective de la compañía Pinkerton. Le estaba buscando. Le envié a su campamento. Se lo agradecemos mucho. De nada. Ser de la compañía Pinkerton. Matthew Foster, el alguacil me dijo que estaban ustedes aquí. Espero que no le importe. Claro que no, considérese en su casa. He oído decir que está preocupado por unos forajidos. Eso es. Sus preocupaciones se han terminado. Libraos de él. Ahora los perseguirán. Tu plan no va a funcionar. ¿Tienes alguna idea mejor, Stark? Claro que sí, maldita sea. Que nos apoderemos de ese cargamento antes de que llegue al pueblo. Eres muy listo. ¿Crees que llegaríamos muy lejos transportando media tonelada de oro? ¿Que podríamos librarnos de la patrulla? Nos agarrarían a todos. Haremos lo que yo diga. Nos entregarán el oro sin disparar un solo tiro. Pasará una semana antes de que se enteren. ¿Y tú pretendes entregarles el oro a los sudistas? Corremos el riesgo y ellos se quedan con el oro. Es un buen negocio. Cuando las cosas se pongan mal, nos darán refugio, comida y médicos si lo necesitamos. Diablos. Creen que somos héroes. Y yo digo que merece la pena. ¿Tienes alguna otra queja? Nos quedaremos con el oro. Y yo me ocuparé de él. Vamos, Cody, tira ya esa maldita cosa. Ya tenemos todo el día. Tírala, Cody. No. ¿Pero qué haces?
Llevas ya 5. Vaya, qué postura más divertida. La tiraré justo a ti, Jimmy. ¿Estás sí, ciego? Te voy a enseñar yo a ti quién está ciego, bocazas. A ver si le das a esta. Vamos, tira. Realmente tiene un aspecto muy divertido. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué te ha parecido esa? ¡Vamos, corre, idiota, corre! ¡Deja que esperas, corre! ¡Rápido, vamos! ¡Va a la vuelta, va a la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Venga, vamos! ¡Corre, Pelín, corre! Vaya, el hombre que está en la base no puede agarrar al corredor. ¡Corre, coge la pelota! Eso sí, la zancadilla es legal en el juego. ¡Corre por allí, por allí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos, venga! ¡Tira ya! ¡Corre! ¡A la segunda base! ¡A la segunda base! ¡Corre por allí, vamos! ¡Suelta la pelota ya! ¡Ya la tiene, la tiene! ¡Lanza la pelota! Si es falta, hay que lanzar la pelota al pitcher. ¡Tírala! ¡Vamos! ¡Tira la pelota! Muy bien. ¿Qué pasa ahora? ¡Fuera! ¡Yuhu! ¡Me ha golpeado con esa cosa! ¡Eso no es justo! Buen tiro, Cody. ¡Sí! Planchar al corredor es legal. ¡No, no lo es! ¡Sí lo es! ¡Enséñame la regla! ¡Yo hago las reglas! ¡Oh, vamos, Jimmy! ¡No seas mal perdedor! ¡Me has golpeado con la pelota! ¡Está la tierra aquí! ¡Pero déjale ahí! ¡Pues date, cuidado! No hay nada como un tranquilo domingo en casa, ¿eh? Los muchachos de Lori no fueron a la iglesia y se marcharon a nadar. Lo descubrieron en la orilla. Bien, eso les enseñará a no hacer novillos los domingos. ¿Le conoce? Y por allí fue King, desnudo como un pajarillo, derecho enfrente de mamá y todas sus elegantes amigas de la iglesia. Solo tenía 3 años. Tenías 8. Vas a tener que responder de esto. Deje que le ayude. No se atreva, la compañía no sirve de nada. Insisto. ¿Por qué no nos hablaste nunca de él? No había mucho que recordar de aquellos tiempos. Cuando Jed apareció, fue como encontrar algo que no sabía que había perdido. Como una parte de mí mismo. San, ¿qué te trae por aquí? Ese Pinkerton no fue a verme. Bueno, es muy raro. Estaba ansioso de hablar con usted. ¿Dónde lo encontró, alguacil? Flotando en Willow Pond. No muy lejos de su campo. Hay bichos por ahí que disparan a los hombres de Pinkerton. Vaya, es terrible. Gracias, Emma. Le tenderían una emboscada al ir en mi busca. Tendría que haber oído los disparos. No recuerdo haber oído ninguno. Creo que no debería usted marcharse de Sweetwater hasta que no encontremos a la señora. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Quien quiera que haya disparado a Foster conoce la existencia del oro. Quiero decir que usted y sus hombres están en peligro. ¿Qué oro? Tengo órdenes. Estoy seguro de que las tendrá por escrito. Sí, así es. Me gustaría verlas. ¿Pone en duda mi palabra? Me extraña su actitud. No tiene usted razón, alguacil. Soy un oficial del ejército y cumplo con mis órdenes. Si usted tratara de entorpecer mi cometido, lo lamentaría. Bueno, supongo que ya no queda nada por decir. Emma, muchachos. Alguacil. No sé lo que está pensando.
pero yo respondo por mi hermano. Kid, mi trabajo consiste en hacer preguntas. Y me molesta cuando la gente no me contesta. No puede decirle cosas que le han ordenado que no divulgue. Tal vez no. Pero me gustaría saber por qué su caballo no lleva la marca del ejército. ¿Eh? Marchas muy rápido. Sí, tengo que pedirte un favor. Si puedo, encantado. ¿Quién es el jinete más rápido de los que tienes para que lleve un mensaje a Fuerte Laramie? ¿A Fuerte Laramie? Kid. Kid no puede. Hasta luego. En cuanto pueda. Deseo que esté equivocado. Yo también. Lo doblo. Yo no voy. Tengo que hablar contigo, Ted, en cuanto termine esta mano. No puedo esperar. Disculpe. Boon, tú juegas. Kid, parece que te vendría bien un trago. Salgamos. ¿Qué te ocurre, Kid? ¿Qué has venido a hacer aquí, Jeff? Ya te lo dije. Sé lo que me has dicho, pero ahora quiero que me digas la verdad. ¿Trabajas para el alguacil, eh? Contéstame. Tal vez hayas podido engañar a Sam, pero yo me crié contigo. Buenas noches. Buenas noches. No eres un soldado. Nunca te apuntaste al ejército. Incluso si algún juez te obliga a ello, desertaré. La gente cambia aquí. Yo esperaba eso de ti, Jed. De verdad lo esperaba. Eres mi hermano. Quería creer en ti. Y entonces oí hablar del oro. No es lo que te imaginas. ¿Entonces qué? Es para comprar armas para proteger nuestra tierra. ¿Qué estás diciendo? Virginia, el sur. Va a haber una guerra, muchacho. Todo lo que conocemos, toda nuestra forma de vida va a ser arrasada completamente. Los yanquis la quemarán lentamente si no podemos defendernos. Necesitaremos dinero para rifles, munición, cañones. Y en ese cargamento hay $200,000 en oro. Yo lo robaré para Virginia y tú me ayudarás. No puedes. Es tu deber. Virginia, es tu hogar. Allí están tus raíces. No puedes volverme la espalda. Tenemos que permanecer unidos. No habrá derramamiento de sangre. Tan solo firmaré un recibo. Ese hombre, el director del banco, va a entregarme el oro. No le haremos daño a nadie. ¿Qué tengo que hacer? Únete a nosotros. Vente cuando nos marchemos. ¿Qué? Te toca a ti. ¿Quién me pidió que le reemplazara? Otra vez. Esta estación del pony tiene 6 jinetes, no 5. Te tocaba salir a ti. Me debía una carrera. Eso mismo dijiste ayer. Bueno, yo arreglaré esto. Saldrás cuando yo te lo diga.
Pero de Lou no dices nada. Lleva 2 días fuera, se marchó sin decir nada. Lou es asunto mío y tú cumple con tu trabajo. ¡Tal vez esté harto de este maldito trabajo! ¡Kid! ¡Un momento! ¡Espera! ¡Espera! Estás más nervioso que un oso sentado bajo una colmena. ¿Qué demonios te ocurre? Nada. A mí no me lo parece. ¿Puedo ayudarte? No es asunto tuyo. Bueno, esos son mis problemas favoritos. Me dan la oportunidad de dar consejos sin tener que sufrir las consecuencias. ¿Qué te ocurre, hijo? Si te sientes obligado, por 2 cosas diferentes, cosas que amas mucho y que, de alguna forma, están encontradas, que están la una en contra de la otra, ¿cómo haces para escoger? A veces no se puede. Por mucho que duela, en algunas ocasiones lo único que se puede hacer es apartarse de los problemas de los demás. ¿Y qué pasa si no te puedes apartar? Quiero decir, ¿qué pasa si tienes que escoger? Porque si no lo haces, alguien puede resultar perjudicado. Que hay un momento en la vida de todo hombre en el que tiene que decidir qué es lo que más le interesa. Tal vez sean personas, tal vez sean ideales, propiedades, pero tenemos que hacer nuestras propias elecciones. Y esa elección determina qué clase de hombres es, una especie de norma que te rige. Me gustaría poder ayudarte aquí, pero no puedo. Lo único que sé es que tienes buen corazón. Hazle caso a tu corazón. No puedo, se dará cuenta de que estoy mintiendo. No puede entregarle el oro a Jed antes de que Lou esté de regreso en Fuerte Laramie. Regresará mañana por la tarde. ¿Y qué pasará si dicen que es un forajido? ¿Qué haremos entonces? Decidiremos eso si llega la ocasión. Mientras tanto, entreténgalo. Que llegaría hasta ahora. Oh, eso me dijeron, pero ahora me acaban de decir que llegará esta noche, mañana, a lo más tarde. Avíseme en cuanto llegue. Sí, señor. ¿Ocurre algo? No lo sé. Tenía razón. Van a venir soldados desde Fuerte Laramie para detener a Jed y a su banda. Como mucho tardarán en llegar 24 horas. Es mi obligación proteger ese oro hasta entonces. Mis ayudantes y yo os agradeceríamos vuestra ayuda. ¿Nos estás pidiendo que luchemos contra el hermano de Kid? A mí tampoco me gusta esto. Pero si se interpone en mi camino, no voy a tener otra... ¿Qué le vas a decir aquí? La verdad. No quiero que se vea atrapado en esto. Allí viene. ¡Yahoo! ¿Estáis conmigo? Supongo que sí. Yo hablaré con él. Yo lo haré. ¡Ah!
noticia, avisa a Jen. No lo hará. Se va a llevar una buena sorpresa. Les invito a un trago, muchachos. ¿Qué se celebra? Bueno, que el oro está aquí en Sweetwater y seguimos vivos. ¿El qué? El oro ahora es vuestro. ¿Lo han metido en el banco? Lo encerramos anoche. Y no he podido dormir desde que salimos de Salt Lake. Bueno, ahora tranquilo. Nosotros nos ocuparemos de él. No puedo marcharme contigo. ¿Por qué no? Porque no puedo. Lo he pensado mucho, Jed, pero no puedo ir contigo, no sería justo. Esta guerra obligará a todos a tomar partido. Si no estás conmigo, estás contra mí. Ruego a Dios para que no lleguemos a eso. Ni ahora ni nunca. ¿A qué te refieres? Como tú dijiste, va a haber problemas. Y sé que tú vas a estar en medio de todo. No quiero que te pase nada. ¿Sabes algo? Márchate de aquí, Jed. ¿Por qué? Porque yo te lo pido. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿De qué se trata? Dímelo. Haz lo que te digo, Jed. Y cuídate mucho. ¿Qué has venido a hacer aquí? Muchacho, a ti te digo. Deja que se marche, Stark. No confío en él. No tiene nada que ver con esto. Quítate de en medio. Estoy dispuesto. ¡Vamos! No me obligues a disparar. Maldita sea, Jed. Esto no va bien. Stark, ¿qué dices? El oro ha llegado anoche. Lo han metido en el banco. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Por alguna razón, nos están entreteniendo. Muy bien. Abrochaos y estiraos. ¡Sois soldados! Vamos a recoger ese oro como dicen nuestras órdenes. Si alguien trata de detenernos, golpeadlos dura y rápidamente. Quiero que carguéis vuestras alforjas con la mayor cantidad de oro posible y que cabalguéis como el mismo diablo. ¡Moveos! Quédate allí hasta que todo haya terminado. Alguacil. Si es necesario, te encerraré. Está bien. Lo prometo. Vamos. Colocaos detrás del barril. No hagáis fuego hasta que aparezca. Con cuidado. Ve por detrás y trae la carreta.
¡Jed, están atrapados! ¡No tienen oportunidad! ¡Tiren las armas! ¡Cubríos! ¡Traed los caballos! ¡Vas a marchar de aquí, Jed! ¡No te metas, Kid! ¡No vas a matar a más gente! ¡Apártate de mi camino! ¡Te mataré, lo juro, Kid! Eres mi hermano, pero eso no me lo impedirá. ¡No te vas a marchar de aquí! ¡No me obligues a matarte, Kid! ¡Te mataré! ¡Juro que te mataré! Vas a tener que hacerlo. ¡No lo hagas, Jed! ¡Jed! ¡Oh! ¡No! Espera, Jed, aguanta. Aguanta. Jed, aguanta. Nunca había disparado contra ti. ¡No! Maldita sea, Jed. ¿Por qué no has querido escucharme? Lo siento.